¿Qué tal? Les saludo con mucha alegría. Bienvenidos a una cápsula más de Catequizando. Estamos hablando de las verdades de fe en el credo y estamos ya en la segunda sección, la profesión de la fe cristiana. Recordamos cuáles son los símbolos de la fe. ¿Recuerdas alguno de ellos? Pues ponlos aquí abajo también en los comentarios. Y quédate con nosotros porque el día de hoy vamos a hablar de Dios Padre, Creador Todopoderoso del cielo y de la tierra. Acompáñanos. Muy bien, la profesión de la fe comienza con creo en Dios Padre. ¿Por qué es la más importante? Porque es la fuente de las demás verdades sobre el hombre, sobre el mundo y sobre toda vida de aquel que procede de Dios. Profesamos a un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el único. Cuando dice, escucha Israel, el Señor solamente es nuestro, el único Señor. No existe ningún otro. Jesús mismo lo ha confirmado. Dios es el único Señor. Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor introduce la división, no introduce ninguna división en alguna en el único Dios verdadero. Sabemos que es esta unidad trinitaria y que viene a darle fuerza también a cada una de las divinas personas. Dios, para hacerse asequible hacia el hombre, viene también a darnos a través de la revelación su nombre. Dios se revela a Moisés como el Dios vivo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al mismo Moisés se le revela en su nombre: yo soy el que soy, Yahvé. Esto lo encontramos en el Éxodo 3, capítulo 14. El nombre inefable de Dios, ya en los tiempos desde el Antiguo Testamento, fue sustituido por el nombre del Señor. De este modo, en el Nuevo Testamento, Jesús también es llamado Señor, apareciendo como el Dios verdadero. Es importante descubrir en esta realidad de la revelación del nombre de Dios que durante los primeros siglos, al no querer el pueblo de Israel que mancharan o que usaran el nombre de Dios para burla, pues empieza también a tener algunas modos o modalidades de llamar a Dios, ¿verdad? Para que no fuera manchado ese nombre de Dios. Al ser tan santo, se manifiesta pues también el Señor como yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque solamente Dios es. Mientras las criaturas hemos recibido de Dios nuestro ser, el poseer, solamente Dios es en sí mismo la plenitud de ser y de toda perfección. Él es el que es, sin origen y sin fin. Jesús se revela en medio de ella, ¿verdad?, en nombre divino. Es muy interesante, seguramente cuando estabas estudiando filosofía allá por la prepa o en la universidad, recordabas que todos participábamos del ser, ¿verdad? Y los niños, aún en su pequeño desarrollo, van creciendo, experimentando en la vida y van preguntando, ¿qué es? ¿Qué es esto, mamá? ¿Qué es aquello? ¿Por qué? Estas preguntas van llevando al hombre también al encuentro con Dios. Nosotros participamos de la esencia del ser, somos, ¿sí?, de alguna manera también esa participación de ser. Únicamente Dios es el ser y nosotros participamos de esa gracia. Esta revelación nos ayuda también a descubrirnos como parte infinita, como esa parte de la divinidad y que nos hace también unirnos a ese gran misterio del ser con nuestro Dios. Sabiendo que Él es quien es, también nosotros correspondemos a ese llamado de lo divino. Es muy importante dar a conocer a nuestro Dios y saber este nombre que Él ha querido para que también nosotros le honremos y le respetemos.
Así que cada vez que nosotros evocamos esa presencia de Dios Padre, evocamos toda la creación junto con Él, sabiendo que Él es Padre y Creador de todo. No te pierdas nuestra próxima cápsula. Nos vemos hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales como Arquimedios y Semanario GDL.